Turning Red es una película de fantasía y comedia animada por computador producida por Walt Disney Pictures y Pixar Animation, cuya distribución está en manos de Walt Disney Studios Motion Pictures. Fue coescrita y dirigida por Domi Shih y tiene en las voces principales a Rosalie Chiang y Sandra Oh. El estreno está programado para este 11 de marzo en la plataforma digital Disney Plus. El personaje principal es Mei Li, una niñita de 13 años que se debate entre ser juiciosa y entregarse al caos de la adolescencia. Y como si sus cambios en intereses, gustos, relaciones personales y en su cuerpo fueran poco, le pasa algo más. Cuando se emociona o se estresa mucho, se convierte en una osa panda roja gigantesca. Hace unos días, tuve la oportunidad de hablar con Patty Kim y Aaron Hartline, supervisores de animación en Turning Red. Vean esto. Do you know how dangerous this is? You'll get whipped up into a frenzy and panda all over. OMG! Hello to Hola a ambos, ¿cómo están? Hola. Bien, ¿cómo estás tú? Good. Look, this film is ground. Bien. Miren, esta película es revolucionaria. Tiene un tipo de animación muy diferente y no es un solo tipo de animación. Hay partes que están más orientadas al 3D. Y estoy seguro de que la negociación para llegar a este punto y entender que iban a hacer algo así fue una tarea gigantesca. ¿Cómo ocurrió, Patty? Oh, that's a big question. Es una gran pregunta. Fue un gran trabajo de preproducción, tratando de entender cómo mezclar el mundo 2D con el 3D, porque usualmente no se mezclan muy bien. El 3D es muy hiperrealístico y detallado, y tiene una especie de actuación muy sutil y mucha fisicalidad en los movimientos. 2D está en el otro límite del espectro. Es muy contenido y muy más restringido. No para decir que es fácil, son simplemente diferentes. Así que la primera cuestión fue ver cómo mezclarlos y de hecho si realmente se podían mezclar. Y estas pruebas de producción que hicimos ayer fueron muy emocionantes. Muy emocionantes porque significaron una aprobación del concepto y eso fue muy emocionante. I've always wanted a tail. I'm a freak. We love you, May. You're our girl. Whoa. You're you. Any strong emotion. Yes. Will release the panda. Abby, hit me. Of course, Aaron, blessed among all this. Y por supuesto, tú, Aaron, bendito entre todas estas maravillosas mujeres compartiendo experiencias de lo que han pasado cuando eran más jóvenes. Había algo muy especial ahí ocurriendo y tú estabas en medio de todo. ¿Cómo describirías eso? Fue genial, todas son muy talentosas, apasionadas y realmente querían contar esta historia y me sentí muy honrado de ser parte de ello. Yeah. Is everything okay? I'm a gross red monster. I think the fact that there is this group of women here at the head of this. Creo que el hecho de que haya un grupo de mujeres aquí a la cabeza de esta película le añade mucha honestidad y facilita que tengamos una historia que es muy abierta y que lo discute todo. Y creo que visualmente el monstruo en el que ella se convierte no es necesariamente un monstruo, este animal grande es la metáfora perfecta para ilustrar lo que todos atravesamos, mujeres y hombres, en esa etapa tan vulnerable de la vida. ¿Cómo fue el proceso para llegar ahí? ¿En cuanto a los pandas y los humanos? Sí, sí. I love that. Me encanta que sea un panda así de grande, apestoso, con bigotes. Y tierno. Thank you. Y tierno, es lindo, hombre, el panda. Oh, man. Recuerdo a Patty y a mí cuando vimos el guión gráfico por primera vez y estábamos viendo todas las cosas locas que el panda tenía que hacer. Sí, sin duda fue un desafío. Y es que tuvimos que lidiar con el pelaje, que siempre es difícil en la computadora. Teníamos que lidiar con un personaje gigante con muchos pliegues y mucha grasa y tratar de hacer que todo eso funcionara. Y luego tuvimos el aspecto adicional de esas posturas faciales realmente extremas, de una boca muy ancha que se hace de pronto chica y circular. Nos llevó un año preparar a ese personaje para que estuviera, ya sabes, listo para animarse. Sí, ese fue de lejos el personaje más difícil de animar en esta película.
ancestors had a mystical connection with red pandas. Are you kidding me? This little quirk runs in our family. The result is phenomenal, it's stunning. Another thing that I Bueno, el resultado es fenomenal, es impresionante. Otra cosa que noté porque presto atención a este tipo de asuntos es la iluminación. Hay, por ejemplo, una escena que vemos en el tráiler en la que el personaje principal está con su mamá en la habitación y hay una hermosa luz que entra por la ventana tal como pasa en la vida real. Todo es muy detallado. ¿Cómo describirías esa parte? Again, the lighting is very detailed. Sí, la iluminación es muy detallada, pero al mismo tiempo hicieron mucho esfuerzo para hacerlo ver con esa forma tierna. So it's not photorealistic. Así que no es fotorrealista, pero no querían que fuera plano y de nuevo simple. Hicieron muchas versiones para hacerlo ver bien y encontrar el balance de nuevo entre 2D y 3D y encontrar esos dos mundos. Recuerdo que al principio tenían estas ilustraciones de una ciudad hermosa donde veías la ciudad y todo esto en gran detalle y era como si cada pasada fuera una reducción y la ilustración se estaba convirtiendo en una hermosa pintura de acuarela donde toda esa riqueza y colores estaban ahí, pero luego se iba desvaneciendo parte de ese detalle, lo que realmente es una sensación que buscas. Let's go. Hay una parte en la animación que quiero entender y por supuesto, por eso estoy hablando con ustedes. Y es que ninguna parte de la película está aislada, así que cuando estás animando tienes que considerar otros aspectos como el sonido, los efectos, qué va con qué. ¿Cómo es ese proceso para ustedes y específicamente cómo fue para esta película? So in terms of like how do we... En términos de cómo casamos el sonido con la imagen. Exacto. Es algo que pasa cuando estás animando, como, mejor dicho, te imaginas, esto puede ir bien con esta otra cosa, y entonces hablas con alguien del departamento de sonido y le dices, mira, necesito un efecto que vaya aquí en esta parte para que tenga sentido. Sí, bueno, sinceramente todo viene del actor y las actrices dentro del estudio. Lo obtenemos primero y luego miro algo que yo llamo el oro del animador, que es cuando dicen una línea y de pronto pueden toser o pueden querer decir una línea y decirla de nuevo, o tienen un pequeño tropiezo. Eso es algo a lo que realmente te puedes adherir y añadir un poco de realidad, como pequeñas imperfecciones que todos tenemos. A los animadores nos encantan esas cosas, pero luego, en términos de efectos de sonido, eso es después de que hacemos la actuación. Luego lo llevamos a editar y en edición le pueden añadir efectos de sonido que nosotros hemos decidido, como digamos que el personaje se levanta de la mesa y la golpea con la mano. El sonido se añadirá más adelante después de la actuación. Así que somos todos diferentes departamentos hablando entre sí. En raras ocasiones, un animador podría solamente decidir solo por él mismo y decir simplemente, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Tuvimos un animador, un hombre, que decía cosas tan malas como la mamá Emily, pero era para saber si tenía aprobación de su trabajo o no. Y tenían que traer de nuevo a los actores, lo que a la directora le gustaba. Eso es realmente increíble. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo. Es maravilloso hablar con ustedes. Mucho gusto. Gracias. Gusto en conocerte. Cuídense. Hasta pronto. My whole life I've been perfect little Maymay. But maybe I like this new me.